Las nuevas formas de protesta estudiantil. La primavera democrática de 2015 hizo que los estudiantes universitarios se involucraran nuevamente en política. Surgieron nuevas asociaciones como Landivarianos, USAQES Pueblo, Acción UVG y la Revuelta USAC. La presencia del feminismo y las disidencias LGTBIQ en estas organizaciones han sumado una nueva sensibilidad a las protestas y las reivindicaciones. Además, sus conocimientos centennials han aportado nuevas formas de protestas vinculadas a la tecnología. Por ejemplo, la posibilidad de convertir sus redes sociales en plataformas de difusión de contenidos que puedan volverse virales. Esto ha logrado que las convocatorias lleguen a personas, colectivos o estratos económicos que antes nunca se hubieran enterado de las protestas. También han innovado creando frases o statements que escriben en grandes mantas y cuelgan de las pasarelas. Esto permite que los conductores los vean y les tomen fotos para volverlos virales. Además, han unido elementos nuevos a viejas formas de protesta, como poner el código QR a los folletos y volantes con los que empapelan la ciudad. Utilizan drones para sacar fotos a frases gigantes pintadas en el Parque Central. Se suben a los trends de TikTok para volver virales videos sobre las acciones realizadas. Retransmiten lives para dar a conocer a toda la población los hechos graves que están viviendo. O crean filtros de TikTok para que muchos puedan utilizarlo y protestar así en contra de la corrupción. La alta presencia de mujeres en las organizaciones, en su mayoría con una visión feminista, se diferencian mucho a las marchas de los años 80. Han puesto nuevos puntos de agenda y de lucha sobre la mesa, y nuevas formas de protesta desde la articulación de alianzas, los cuidados y la ternura. Además, los integrantes de la diversidad han aportado nuevos motivos de lucha, como la marcha en contra de la iniciativa de Ley 5272 y nuevas formas de expresión desde el baile y lo lúdico. Por ejemplo, el 29J, en la protesta por la expulsión de Juan Francisco Sandoval del MP, bailaron cumbia en el Boulevard Vistahermosa. Los nuevos movimientos estudiantiles son más diversos y plurales e integran la tecnología como nuevas formas de luchar en contra del autoritarismo en el país.